Bienvenidos, bienvenidas al podcast de los amantes de la algarroba. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del universo de la algarroba. Hoy estamos con José Cortés, chef, presidente de Ascaip, y estamos haciendo un show cooking de la algarroba en el IES Calviá con los alumnos de aquí. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contento. Ay, si nosotros de estar aquí, que nos has invitado. A ver, explícanos, ¿Ascaip qué significa y qué proyecto es aquí en Baleares? Bueno, Ascaip es la Asociación de Cocineros y Cocineras de las Islas Baleares. ¿Qué significa Ascaip? Pues Ascaip es la casa de todos los cocineros y cocineras, en la que queremos pues potenciar lo que es la gastronomía balear, porque es de Baleares, no solamente de Mallorca. Queremos potenciar la gastronomía balear, el producto local, para nosotros es esencial, no podemos entender las dos cosas sin una, y después también, como lo que estamos haciendo aquí, es la formación profesional en centros cualificados, ya sean institutos, la escuela de hostelería, pero dignificar nuestra profesión de cocineros. Y esas tres partes, esos tres pilares son fundamentales. Eso realmente es Ascaip. Pues enhorabuena por el proyecto. Estoy muy contenta a nivel particular y con Miquel Cerro, chef, haciendo aquí una demostración de cómo es la algarroba en la cocina, y en este caso la cocina mallorquina, como invitados, gracias a José que nos ha invitado aquí. A ver, te voy a hacer un par de preguntas, que Venga. Tú eres el experto en cocina. Vamos. Y a ver qué nos dice. ¿Qué aporta, según tú, la algarroba como ingrediente en la cocina? Bueno, la algarroba lo que aporta es versatilidad. Digamos que la gente dice que sustituye, pero realmente yo creo que tiene identidad propia. Eso y no necesita sustituir a nada. Se habla como si fuera el falso cacao, un sustituto un poco del azúcar. Yo considero que tiene un sabor y una identidad tan fuerte, tan potente, que no sustituye a nada. Tiene su propio sabor y es lo que deja. Y es un ingrediente, además, que para nosotros es, entre comillas, no desconocido, pero no sabíamos aplicarlo. Básicamente, yo creo que con el trabajo que estáis haciendo vosotros, lo que estamos viendo es que tiene muchas posibilidades y que lo podemos aplicar de muchísimas maneras. ¿Y qué posibilidades culinarias le ves en este caso? En este caso, hombre, yo le veo que ya estamos hablando de que podemos hacer una harina de algarroba, ya no tendríamos el problema del gluten, quizás. Sí, ¿sabes? Sí. Podemos aplicarlo en cosas dulces, podemos hacer pan aplicándolo en las medidas adecuadas. Podemos utilizarlo en una cocina salada, podemos hacer pues esa salsa que tenéis pues para acompañar una carne, ¿sabes? En fin, podemos utilizarlo de muchas maneras y de muchas formas. ¿Y cómo se utilizaba en el pasado, crees? ¿O cómo lo utilizabas tú hace 10 años? Hace 10 años directamente yo creo que no se utilizaba y prácticamente no se hablaba. Siempre ha sido la algarroba, a ver, que me perdonen, pero la comida para los cerdos. Ya, así, ¿sabes? Es. Ha sido bastante una parte del campo pues muy olvidada, muy denostada y que no se le daba importancia. Bueno, ahora se ha descubierto que tiene muchas cualidades, que a nivel sabor también es muy, muy interesante y claro, ahora nos damos cuenta realmente del valor que tiene. Pero siempre ha sido parte del campo, nosotros lo hablamos muchas veces, es parte del paisaje de Mallorca y es tan válido como cualquier almendro, cualquier olivo o cualquier taronje. Sí, ¿y qué opinas sobre el papel de los chefs y la revalorización, en este caso, del producto local, los ingredientes y todo este gran trabajo que estáis haciendo ahora? ¿Cómo lo bueno, ves? Bueno, a ver, yo lo veo muy positivo, pero también lo veo que falta. Entiendo que falta y que lo que nos falta también es que la gente confíe mucho más en el producto local. Nosotros sabemos que tenemos un producto local de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque tenemos un clima estupendo, porque tenemos una humedad fantástica, porque tenemos montaña, tenemos el mar al lado, en fin, tenemos ciertas características que en otros sitios no tienen y eso hacen que podamos tener un producto local bueno y diferente, partiendo de esta base. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todavía nos queda un poco porque la gente
Sí, queda muy bien decir que utilizas el producto local, pero hay que utilizarlo de verdad. Hay que saber qué producto local, a quién estás comprando, qué estás comprando. Muy bien. ¿Sabes? Y yo creo que todavía eso como que nos falta un poco. Pero tengo que decir en nuestra defensa que es verdad que hay muchos cocineros, sobre todo mucha gente, muchos cocineros mallorquines, pues que sí, que estamos trabajando y estamos luchando mucho por nuestro producto, porque al final, ya te digo, es cultura, paisaje y es Mallorca, y entonces tenemos que utilizarlo. Si te dicen algarroba, ¿qué te viene a la cabeza? Hombre, algarroba me viene el campo. Para mí es campo. Me encanta, prefiero mucho más el campo que el mar. Aunque sea isleño, no soy un súper... Me gusta el mar, pero me siento más cómodo en el campo. Y el algarroba me recuerda al campo puro y duro. ¿Y qué te inspira? Bueno, la algarroba, tengo que decir que me ha inspirado un poco en la forma de, a lo mejor, lo trabajo mucho en las cocas. Siempre he sido muy amante de las cocas, pero es verdad que he descubierto un mundo y sustituyo muchas harinas por la harina de algarroba. Es verdad que alguna vez también se ha recuperado un poco la harina de Sheisha, pero a mí personalmente creo que todavía me gusta un poco más la harina de algarroba. Encuentro que te aporta una personalidad diferente, que te encuentras un punto de sabor diferente y que eso enriquece mucho. Entonces, y aparte es eso, también hay según qué cosas, pues que no necesitamos utilizar azúcar, y el azúcar ahora mismo es un mal endémico de nuestra sociedad. O sea, yo creo que podemos utilizarlo un poco, pero la cultura gastronómica del día a día creo que abusa, por eso tenemos ese índice de obesidad tan grande. Sí, es así, ¿eh? Es un problema. ¿Y cuáles son los mayores beneficios culinarios y nutricionales, según tú, de la algarroba en esta cocina? Aparte, bueno, de que dices que es sin gluten. Exacto, partiendo de esa base, ¿no? Ya estamos hablando de que podríamos eliminar el problema, ciertamente, de la celiaquía. También es el tema que hemos comentado, el tema del azúcar. Yo creo que podemos sustituir tranquilamente, podemos eliminar de nuestra dieta mucho, mucho azúcar. Y encuentro también a otra cosa, estamos hablando de que es un producto que es de origen 100% vegetal. Sí. ¿Sabes? No viene de... No es... Si lo quisiéramos utilizar un poco, en cierta manera, que nos aportara un poquito de grasa o tal, es una grasa vegetal, no es una grasa de origen animal. Entonces ya estamos hablando que es un producto que cualquier persona vegetariana, vegana, podría consumirlo. Entonces es que ya estamos ampliando, es con un solo producto estamos tocando muchos campos. Wow. ¿Qué mayor beneficio que ese? Qué entrevista más rica, ¿eh? Porque... No, y encima me viene el olor de los que están cocinando los chicos. Estamos fuera, que hemos salido fuera para poder hablar, porque no hemos podido coincidir hasta hoy. Y vamos a hacer la última pregunta y vamos a entrar, que tenemos cuatro recetas pendientes ahí, cocinándose. A ver, ¿qué consejos podrías dar a alguien que quiere empezar a trabajar con la algarroba en la cocina? Bueno, yo empezaría como... Yo empecé con la harina. Yo empezaría por la harina. Cierto es que tienes que saber jugar un poco con las proporciones, porque hacer algo que sea siempre 100% harina de algarroba es muy duro. Es muy duro. De todas maneras, yo aconsejo a la gente, lo mejor, la cocina es prueba-error. Nadie nace enseñado y no nos sale todo a la primera. Ya. Yo la primera vez que lo hice, lo reconozco, lo hice 100% con harina de algarroba y no salió nada bien. Que hace muchos años que nos conocemos. Sí, el primer show cooking, os cuento, con José, ¿es verdad? Fue el año 2000... 15-16. Que estaba súper entusiasmada, le dije y él dijo, sí, siempre, voy a decir que él siempre me ha apoyado, sí. Mira, y me acuerdo y me ha impulsado. Una tierra de algarroba. Buenísima. Con botifarrón, algo así, me acuerdo. Imagínate, sí. Casi muchos años. Hace tiempo, sí, es verdad. Pues muchas gracias, vamos a entrar dentro, que nos están esperando para terminar vamos los cuatro platos. Exacto. Y espero que os guste. Venga, un beso, adiós, gracias José. De res. Os podéis suscribir a nuestra newsletter a través de la web esgarrobedemallorca.com y recibiréis esta información cada 2 semanas, así como nuestras experiencias gastronómicas, eventos y otras actividades relacionadas con el universo de la algarroba.